Señor, abre mis labios. Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Señor, te ofenderá, servirá al Señor con alegría, entrar en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Saber que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Contigo sube el mundo cuando subes, y al son de tu alegría matutina, nos alzamos los muertos de las tumbas, salvados respiramos vida pura, bebiendo de tus labios el Espíritu. Cuando la lengua rompe y no alcanza, tu cuerpo nos lo dice, oh, cansado, tu carne santa y luz de las estrellas, y gloria de los hombres. Los hijos de la iglesia te adoramos. Amén.
Cantaremos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios. Todas mis fuerzas están en ti. Aleluya. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Sobre querubines, hasta el cielo y la tierra.
reconozcan tu nombre grande y terrible, que eres santo. Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en trato. Ensalzada, Señor Dios nuestro, mostraos ante el estrado de sus pies, eres santo. Hoy se hicieron con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y le respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios de clamor de sus maldades. Ensalzada al Señor Dios nuestro, mostraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Al ofrecer de la mano de todos los que nos odian.
santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Día a día me llama el profeta del Altísimo, porque adelante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación. Bendigamos a Cristo el Señor, por quien tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Y supliquémosle diciendo, escúchanos, Señor Jesús. Escúchanos, Señor Jesús. Envíanos tu Espíritu, el huésped deseado de las almas, y haz que nunca lo contristemos. Escúchanos, Señor Jesús. Tú que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la derecha de Dios, intercede siempre por nosotros ante el Padre. Escúchanos, Señor Jesús. Haz que el Espíritu nos mantenga unidos a ti, para que ni la tribulación, ni la persecución, ni los peligros nos separen nunca de tu amor. Escúchanos, Señor Jesús. Enséñanos a amarnos mutuamente, como tú nos amaste para gloria de Dios. Escúchanos, Señor Jesús. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que enseñaste a San Justino a descubrir en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por la intercesión de este mártir, la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, aleluya.
Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a los apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo de la Pascua y permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, la casita sagrada. En esta hora, como todos los días, el Venerable Cabildo, los padres que conforman el clero del santuario, nos reunimos para presentar a Dios el culto más excelso, que es la Eucaristía, a través de esta presencia amorosa de Dios que es su Madre María Santísima de Guadalupe. Ofrecemos este santo sacrificio por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hoy, día primero del mes, dedicado a la Santísima Trinidad, qué importante es recordar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De eso nos hablan las lecturas de hoy. Y también lo reafirmó mucho el santo que hoy celebramos, San Justino, que es patrono de todos los filósofos, San Justino Mártir. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas.
convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea. Porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: «Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel?». El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente, se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Aleluya.
a fin de que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, a lo largo de esta séptima semana de Pascua, en días pasados hemos proclamado en el Evangelio el capítulo 17 de San Juan, llamado también la oración sacerdotal. Hoy hemos escuchado la tercera parte de este gran momento en el cual Jesús habla con su Padre Dios en profunda oración. Es la parte final de la oración en la cual Jesús subraya la unidad y la fundamenta precisamente en el amor profundo de Él hacia su Padre Dios. Jesús pide por los apóstoles y por todos aquellos que por medio de la predicación de ellos conocerán a Dios nuestro Padre. Y ahí, hermanos, estamos nosotros, de alguna manera representados y contenidos en esas mismísimas palabras de Jesús. Palabras de Jesús que se hicieron presencia a través de su Madre Santísima desde 1531, en estas tierras del Nuevo Mundo, aquí en el Tepeyac. Jesús insiste en esa unidad profunda que no necesariamente significa uniformidad, sino permanencia en el amor.
A pesar de las tensiones, a pesar de las diferencias y de los conflictos, guardar ese balance de la unidad en el amor como se vive en la Trinidad Santa. En otras palabras, la Iglesia, los cristianos, los bautizados, somos reflejo, como en un espejo, de la vida profunda de la Trinidad. Miren cómo se aman. Era la expresión que pronunciaban los primeros cristianos cuando contemplaban esa realidad profunda que era reflejada en los paganos, que empezaban a conocer a Jesús, que empezaban a discernir esas semillas del Verbo presentes en sus vidas. Ya desde tiempos antiguos, Abraham, Moisés, los profetas, toda la realidad de los pueblos estaban sembradas de este portento de la obra de Cristo, su redención. Quizás nosotros pensamos nada más a partir del año 33 hacia adelante, pero la redención cubre todas las realidades históricas en todas sus dimensiones y culturas. Esta acción de Jesús de mostrar al Padre de múltiples maneras llegó a variadas culturas. Y esto que se conoce con el título y el nombre de las semillas del Verbo, es decir, esas realidades y valores contenidas en las culturas, es importante tomarlas en cuenta. San Justino, un gran filósofo y mártir que hoy celebramos, es el primero que habla de esto. ¿Cómo en tantas realidades de las culturas del Mediterráneo y del Oriente esta semilla del Verbo está ahí? Esta profundidad de lo que él profundizó de la persona de Jesús a través de la experiencia que en ese tiempo se conocía como el Logos, la presenta en plenitud. Y su reflexión filosófica ha ayudado como fundamento para muchas disertaciones y en la actualidad para apoyar el estudio sistemático de lo que es la inculturación. Esta presencia de Jesús que lo invade todo, el Señor de la historia, el Señor de la vida, aquel que ha vencido triunfante sobre el pecado, el mal y la muerte. Y es Jesús que presenta al Padre. Es Jesús que nos promete al Espíritu. Y en esta realidad profunda es donde nosotros avanzamos como peregrinos. Nos falta la acción de creer. Ante la obra de Dios nos corresponde esa respuesta que nace de ese don profundo que es la fe, concedida por Dios como regalo máximo desde el momento de nuestro bautismo. Y ahí es todo lo que nos mueve a las realidades que Jesús menciona en esta oración. La unidad, la permanencia de Él en medio de nosotros, la realidad profunda de un Dios que se revela y que nos va diciendo quién es Él, quién es Él para nosotros y qué quiere de nosotros. Nos toca a través del Espíritu de la verdad reconocer la cercanía de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, y adentrarnos en ese conocimiento. Y ese conocimiento no es nada más a través de la razón, sino es a través del testimonio.
Testimonio que hemos escuchado en la segunda lectura, claramente ya en la persona del apóstol Pablo. La respuesta que Jesús le da esa noche después de la trifulca en el Sanedrín es muy clara. Pablo, bien hecho. Me has testimoniado y me seguirás testimoniando ahora en Roma. Y ahí está el mandato nuestro, dar ese testimonio del Dios cercano, del arraigadísimo Dios por quien vivimos. A escasos 60 años de la acción del apóstol San Pablo, surge el santo que hoy celebramos, naciendo aproximadamente en el año 100, San Justino. Un muchacho pagano, que gracias a estas semillas del Verbo, encontró la profundidad del amor y de la presencia trinitaria, y lo tradujo en lo que él conocía bien, a través del don entregado a él por Dios, que es la reflexión. La reflexión profunda a través de la filosofía. Y lo expuso así ante su comunidad, y especialmente en Roma. Y finalmente Dios le pide, de igual manera como Pablo, dar testimonio con su vida y derramar su sangre allá en Roma. Y él en obediencia lo hace. Proclama el mismo día de su martirio la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como señal de ese Dios cercano, bondadoso y que nos une. Todo esto pareciera que no tiene ninguna relación hacia nosotros. Si ahondamos en la gran sabiduría de Dios, vemos cómo todo esto, hermanos, son los cimientos del gran acontecimiento que sucedió aquí en 1531. La manifestación plena de la Trinidad que se hace presente en nuestras tierras, en la presencia de Santa María de Guadalupe. Madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos, del Creador de las personas, del Señor del cerca y del junto, María logró inculturar en las realidades nuestras muy queridas esta presencia de la Trinidad. Y de manera profunda envía a Juan Diego, al obispo Zumárraga, sucesor de los apóstoles, con una misión muy especial: construir la casita sagrada. No nos quedemos tan solo en lo que podría ser la edificación física, sino la encomienda que precisamente Juan Diego presenta al obispo Fray Juan de Zumárraga es la construcción de su casita sagrada en su persona. Su persona como obispo y pastor que deberá construir la comunidad y deberá unir esas piedras vivas y formar la iglesia de ese México Tenochtitlán que nacía. En todo esto vemos nuevamente obediencia, vemos el cumplimiento de un mandato, vemos la presencia cercana y personal del Dios Trino que nos acompaña y ahora, hermanos, nos prepara a la gran celebración este domingo de Pentecostés. No por algo los obispos en el documento de Aparecida se refieren a este santuario del Tepeyac como el nuevo cenáculo, presidido por Santa María de Guadalupe. Aguardemos nuevamente el gran portento del amor de Dios
manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, confiados al Señor, que ha subido a la diestra del Padre, pidámosle por las necesidades de todos los hombres y mujeres del mundo. Después de cada petición, diremos: Señor Jesús, envíanos al Espíritu Santo. Señor Jesús, envíanos al Espíritu Santo. Por la Iglesia, para que reciba con abundancia los dones del Espíritu Santo y sea revestida con su fuerza. Oremos. Señor Jesús, envía el Espíritu Santo. Por todos los pueblos, para que el reino de aquel que ha subido al cielo entre aclamaciones se extienda a los que desconocen todavía el Evangelio. Oremos. Señor Jesús, envía el Espíritu Santo. Por los que sufren persecución a causa del nombre de Cristo, para que sepan responder a sus perseguidores con la sabiduría del Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, envía al Espíritu Santo. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que el Espíritu Santo nos haga prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Oremos. Señor Jesús, envíanos el Espíritu Santo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, envíanos tu auxilio, haz que el Espíritu Santo cumpla los deseos de nuestro corazón, a fin de que podamos alegrarnos y experimentar lo que has escuchado desde tu santo cielo. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que San Justino con tan vigorosa fuerza defendió por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Justino Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles que te cantan en el cielo, nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Justino, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Fortalecido, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, siguiendo las enseñanzas de San Justino Mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hermanas, como todos los jueves, la misa no concluye con la bendición, sino llevando a Jesús sacramentado a su capilla para que permanezca expuesto para la adoración durante todo el día. Los que puedan, al paso de Jesús sacramentado, pueden arrodillarse, hacer una muestra de cercanía, de esa presencia salvífica del Señor cerca de nosotros. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, prescet hodie gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis emine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte gene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmene vicit, fit quae sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola vite sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a
fin.